Buenos días, mi nombre es la doctora Esther Torres y estoy aquí con el grupo de la Fundación Esther Torres en la región educativa de Ponce. Estamos haciendo el séptimo taller para enfermeras escolares cubriendo las 800 escuelas públicas del país, educándolas sobre la enfermedad inflamatoria intestinal en niños, el impacto que tiene en la escuela y las leyes y acomodos razonables que protegen a estos niños para que se puedan educar apropiadamente. Esto es extremadamente importante y ha sido para nosotros fantástico tener esta oportunidad. Identificamos las enfermeras como el personal más cercano a niños que tienen condiciones que pueden causarle discapacidades y que requieren que la escuela haga algunos arreglos para protegerlos y que permitirles que se desarrollen y cumplan con su educación como debe ser. Hemos tenido una acogida excelente. Gracias a la señora Evelyn Rivera, que es la directora de enfermería escolar, donde hemos pedido entregar materiales educativos, darle afiches para que pongan en las escuelas y llevarle unas charlas que van a estar accesibles a ellos, a todo este grupo de enfermeras, sobre estos temas. Es una actividad que para nosotros es extremadamente importante porque estamos apoyando a estos pacientitos, sobre todo a los pediátricos, y ayudando a las escuelas a que sepan cómo van a bregar con ellos. Hemos tenido unos recursos extraordinarios. Hemos presentado la parte de la enfermedad en niños por los gastroenterólogos pediátricos, el doctor Antonio del Valle y la doctora María Cristina Jiménez, en uno o el otro en los talleres. La parte de las leyes y el acomodo razonable por la licenciada Yanis Marrero, que es una experta en ley ADA. Tenemos un equipo de voluntarios que nos han ayudado con todo el montaje, con cómo correr los proyectos. Tenemos un equipo de evaluación porque estamos evaluando estas actividades y vamos a ver a largo plazo qué frutos ha rendido. Le vamos a pedir a este grupo de enfermeras dentro de unos meses que nos dejen saber cómo han podido utilizar esto, cómo lo han llevado a sus escuelas, cómo han podido manejar situaciones, porque si no nos aseguramos de que realmente logramos algo, pues no vamos a saber si esto fue un buen proyecto. Quisiéramos hacer más cosas de esta naturaleza, llegar más directamente a los directores escolares, posiblemente a los maestros. Vamos a preparar material educativo que ellas puedan utilizar para presentar estos temas en las escuelas, con el personal de las escuelas. Y esperamos que de esta manera pues realmente le podamos dar mucho más apoyo a estos jovencitos con esta enfermedad crónica que les impacta tanto su vida. Buenos días, mi nombre es Evelyn Rivera, dirijo el programa de enfermería escolar. El día de hoy, 22 de noviembre, estamos en la región educativa de Ponce con el séptimo taller dirigido a las enfermedades inflamatorias de intestino, donde la Fundación Esther Torres nos está ofreciendo unos talleres para adquirir conocimiento en términos del manejo del estudiante con condiciones y así a una vez poder llevar a cabo orientaciones en las escuelas sobre el manejo adecuado de esta población y sobre sus derechos y acomodo.